Walter Nebeker. Doing what he likes best, fighting crime in the streets. You see, Walter's a policeman. Unfortunately, the chief doesn't want Walter on the streets. Captain, get back to your cage, boy. Now! So Walter must fight crime in his own way, in the computer room. That's where he's an expert. Fortunately for me, Walter's advanced knowledge of electronics led him to experiment with what is called a hologram. That's a very fancy word for a three-dimensional picture that, when perfected, can be made to look real, sound real. As a matter of fact, given enough power, it can even be made to feel real. That's kind of what got me into this world. My name is Otto Man. You must be Walter Nebeker. How did you know that? It's on the programming you fed into my system. I must say, Walter, you're very good. Very good indeed. I look wonderful. If you do say so yourself. Well, you programmed me to be honest. But tell me, why did you call me Otto Man? It means that you're the world's first truly automatic man. You can do anything because you're not real. Oh, but I am. I'm as real as you are, just different. And thanks to you, perfect. Nobody's perfect, Otto Man. Well, that's not true, Walter. You've programmed me to observe other people and do whatever they can do as well as they can do it. Jimmy Connors playing tennis, John Travolta dancing. In fact, on a scale of 1 to 10, think of me as an 11. I've created a monster. No, what Walter really created was a wonderful force for good. Otto Man. That's me. Hoy presentamos Toma Uno. ¿Quiere que le traiga su auto, señor Gillette? Por favor, es un Porsche rojo. Enseguida. Qué bueno que te ofrecieron esa parte. Yo tuve que esperar como 4 años. 4 años de espera en el estudio. Vaya, vaya, si es la adoración de América en persona. ¿Cómo estás, Verónica? Bien. Y no gracias a ti. ¿Cómo está el estrangulador de Boston del periodismo? Deduzco que leíste mi columna de hoy. Lo hice, y también mis abogados. Te voy a demandar por lo que escribiste. Es una lástima que no seas tan dramática al actuar. ¿Y tú crees que puedes destruirnos? ¿Me amenazas? Con una sola llamada podría enviarte al otro mundo. Y no creas que no me atrevería. Editorial. La ex preferida de Hollywood, Verónica Everly, no puede dejar de externar sus agresiones. Si me doy prisa, aún podré escribirlo para la columna de mañana. Aquí tienes, chico. Adiós. Eres un hombre muerto, Kid. ¿Me escuchaste? Adiós, Verónica. ¡Estás muerto! Buenas noches. Y adiós. Adelante, Jack. Teniente Curtis, quiero presentarle a Sheila Dunham. Mucho gusto. La señorita Dunham era la asistente de Keith Gillette. Hola, teniente. Encantado. Me enteré de que usted está a cargo del caso. Sí, pero temo que por el momento no tengamos ninguna pista. Pues yo le daré algo más que una pista. Le diré quién es la responsable de su muerte. ¿En serio? Verónica Everly. ¿Se refiere a Verónica la actriz? Muchas personas diferimos de esa opinión. Bueno, podemos investigar a esa mujer, pero lo que necesitamos son evidencias, no teorías. Mire esto. Le traje todo lo que Kit escribía, todos sus apuntes. Aquí hay nombres que jamás había escuchado. Tenemos una computadora para esto. Se lo daré a Wally. Veremos qué averigua Nebeker. Gracias, Jack. Bueno, muchas gracias por su ayuda. La llamaremos. Va a pagar por lo que hizo. De una forma u otra, va a pagarlo.
Hola, Wally. Hola. El teniente Curtis quiere saber lo que has averiguado sobre los apuntes. Pues estoy a punto de saber la respuesta. Walter. Hola, Roxana. Wally, creo que esto no es lo que quiere el teniente Curtis. Quería todo un análisis de los apuntes. Nadie lo hace más pronto que Automan. Adelante, Auto. Dile lo que averiguaste. De acuerdo. Tania Boye practica el biorritmo antes de aceptar una película. Adivina quién no es en realidad una rubia natural. Bien. Tan pronto como el teniente Curtis termine de interrogar a Verónica Everly, le daré estas interesantes noticias. Roxana ha dicho que Verónica Everly está aquí. Ah, por favor, me has hecho quedar como un perfecto tonto. Ella es una de mis estrellas favoritas. Debo haber visto la Reina del Nilo como 100 veces. ¿Crees que podría presentármela? Auto, se supone que debías ayudarme. No a la acusada. Vaya, si me hubieras dejado terminar, te hubiera dicho que he averiguado muchas cosas. ¿Te refieres a quién es rubia y quién no lo es? Auto. No, a alguien que tenía una buena razón para que Kit Gillette muriera. ¿Quién? Michael Hagerton. Gillette estaba involucrado en una investigación financiera de la cinta El Amanecer Plateado. Aparentemente descubrió que Hagerton financiaba la película con dinero mal habido y los apuntes demuestran que está por llevarse a cabo un negocio con alcaloides. ¡Qué bueno, Auto! Eso ya está mejor. ¿Tienes la dirección de ese hombre? Aquí está. Ahora, ¿podrías presentarme a la señorita Everly? Olvídalo, Auto. No sabría cómo explicarle quién eres. No sabría. Oye, ¿a dónde vas? Quisiera tener algo para corroborar estos datos antes de hablar con el teniente Curtis. ¿Quieres que te acompañe? No esta vez, Auto. Creo que puedo resolverlo sin ayuda. ¿Quieres que haga algo mientras te ausentas? Sí. Nada. Bueno, no creo que Walter se moleste si le pido un autógrafo. ¿Cursor? Señorita Everly, quisiera agradecerle el haber venido hasta acá. Si hay alguna novedad, la llamaré. Buenas tardes, teniente. Oh, agente Mann, ¿qué tal? ¿Qué trae al mejor agente de Washington a esta humilde morada? El oficial Nebiker me ayuda con unos datos. Cuando supe que la señorita estaba aquí, quise venir a saludarlas. Verónica Everly, el agente Mann. Encantada. Siento como si fuéramos amigos. He visto sus películas 3 y 4 veces. Es más cautivador en persona que en la pantalla. Oh, bueno, usted no está nada mal. Bueno, si ustedes me disculpan, tengo que investigar un asesinato. Roxana, ¿quieres terminar esto, por favor? Claro. Gracias. Disculpen. Esta noche tengo un llamado en el estudio. Si no tiene nada más que hacer por la tarde, me gustaría verlo allá. Otto, creo que el oficial Nebiker te necesita aquí. A él no le importará. Además, siempre me han fascinado las películas. Algunos de los trucos parecen tan reales. Cuando se conocen, los descubre uno fácilmente. ¿En serio? Así es. ¿Y puedo enseñarle más? ¿Se refiere a una visita en privado? Cualquier cosa por los muchachos de Azul Marino. Dígame, ¿ese cuello necesita cargar sus baterías? No, pero yo sí. ¡Cursor! El auto, por favor, decidí aceptar la invitación de la señorita Everly. A Walter no le importará, sabes que es muy comprensivo.
Muy bien, no se lo diremos. Gracias, cursor. Buenas, oficial. Buenas. Oiga, ¿usted participará en la película de ciencia ficción? No, soy invitado de Verónica Everly, Estudio 18. Ah, sí, solo se llega a la raya verde. ¿Y cuando salga? Sí, creo que es muy fácil. Gracias. Y tal vez debería trabajar en el turno de día. Qué extraño. Cursor, me siento como en casa. ¿Todos listos? Sí, señor. ¡Cámara! ¡Acción! Lo siento, Keith. Kitty, ¿crees que podrás perder el miedo? Toma uno otra vez, por favor. Cámara. ¿Listos? ¡Acción! Ya lo había escuchado antes, Big. Le dices a una mujer lo que quiere escuchar. Lo que quiero oír es que te irás conmigo mañana. Nunca. Me quieres tanto como yo te quiero a ti. Ay, no me hagas esto. ¡Ten cuidado, estúpido! Oh, ¡corte, corte! Kitty. No me das lo que necesito, ¿lo entiendes? Nadie va a creerte, eso es todo. ¿Cómo esperas que haga una escena de amor con este hombre con cara de sapo? Escucha, si tu padre no fuera el productor de esta película, ni siquiera estarías en ella. ¡Lárgate de aquí! ¡Jason! ¡Largo! ¿Quién crees que eres? ¡Jason! Ah, ¿qué voy a hacer ahora? Tu parte es pequeña. Consigue otro actor. ¿Otro? ¿Cuándo? Tengo 3 días para terminar toda la película. Dime, ¿a dónde voy a encontrar a alguien que haga a Big? Ay, ¿qué te parece él? ¿Quién? Ay, ese hombre tan apuesto que está allá. ¿Con él sí podría ser una escena de amor? Oh, bromeas, ¿verdad? Ni siquiera sé quién es. Pues vamos a averiguarlo. Disculpe, usted es el señor Mann, Otto J. Mann. Kitty Hopkins, el señor Mann. Señor Mann, la señorita Hopkins. Es un placer. ¿Alguna vez ha actuado, señor Mann? Todo el tiempo. Creo que me programaron algo de Robert Redford. ¿Le gustaría hacer una escena de amor conmigo? ¿Aquí? ¿En este momento? ¿De amor? ¿Como la de Rodolfo Valentino en el Shake? Algo parecido. ¡Claro! ¿Dónde está mi caballo? Sin caballo. Cintia, préstame tu libreto. Gracias. Lea la parte de Vic. Ya sé el diálogo. Soy un buen estudiante. ¿Cómo estás? Hola, Mike. ¿Quiere algo más, señor Hagerton? No, es todo, Oscar. Gracias. Bien. ¿Vienes del estudio? Sí. ¿Y?
Va muy lento. Se están quedando atrás y eso va a costarte una fortuna. ¿Viniste a decirme eso? ¿Qué hay sobre Kitty? ¿Cómo lo hace? Bien, lo hace bien. Vamos, vamos, dime la verdad. Tú ya la has visto, ¿qué opinas? ¿Sabes qué? Creo que algún día va a ser una gran estrella. Es mi opinión. Como tu abogado, debo recordarte que si no terminan esta película el 14 de este mes, los otros socios pueden retirarse y tendrás que pagar tú solo esos 20 millones de dólares. Si tenemos problemas, eliminaré las últimas escenas. Desafortunadamente, el contrato es muy específico. Si no haces la película tal y como está en el libreto, cada escena, pueden retirarse del negocio y dejarte sin un centavo. Tú me presionaste para que invirtiera en esa película. La mejor forma para recuperar mis negocios de alcaloides. Tú lo dijiste. ¿Y qué pasó? Tuve que matar a un hablador columnista para que no descubriera toda la operación. Me informé con el fiscal de distrito. La policía no tiene ninguna pista. Mi problema es mayor. Si tengo que pagar la película, no tendré con qué pagarle a Casey los alcaloides. Y me matará antes de aceptar un vale firmado. Señor Haggerty, hay un hombre vigilando allá afuera. Ha estado ahí como una hora. ¿Quiere que vea quién es? Sí, enseguida, Oscar. Si hay problemas, ya sabes qué hacer. Sí, señor. ¿Asunto en este vecindario? ¿O solo le agrada ver crecer el pasto? Soy oficial de la policía. Lo siento, oficial, es que hemos tenido muchos robos por aquí últimamente. Lo sé, por eso estoy aquí. Sí, claro. Fue a una misión. ¿Misión? ¿Pero qué misión? Si estás buscando a Automan, probablemente está en los estudios Jack Tech. ¿Qué? Se presentó con Verónica Everly. Y ella lo invitó a ver la filmación de la película que está haciendo. ¿Con qué auto fue al estudio solo? Ajá. Ah. Bueno, seguramente los está vigilando. ¿Estás seguro? La verdad, no. Cuando te miro, todo el mundo se convierte en humo. Ya lo he escuchado antes, Big. Tú le dices a una mujer lo que quiere escuchar. Lo que quiero oírte decir es que te irás conmigo mañana. Nunca. ¿Me quieres? Es que yo te amo. No me hagas esto, Big. Y... ¡corte! Muy bien, genial, Teddy. Montemos el escenario para la próxima escena y haremos un acercamiento. No estuvo mal, no estuvo nada mal. Me gustó. Imprímanla. Muy bien, dije corte. He dicho que corten.
¿Cómo estuve? Fantástico. Kitty, muy bien. Ve a descansar un poco. Dígame, señor Mann, ¿usted tiene un agente? ¿Qué es un agente? Es un vampiro con teléfono. Definitivamente no lo tengo. Escuche, usted hará la parte de Big. ¿Significa que estoy en el cine? ¿Así de sencillo? Ya sabe por qué le llaman la fábrica de los sueños. Vaya. Seré el próximo Clint Eastwood. Auto el sucio. Me gusta cómo se oye. Hey, ¿qué haces? ¿Ah? Hola, Walter. Hola. Linda. Esa fue una de las mejores actuaciones que te he visto hacer. Yo no estaba actuando. No puedo creer esto. Te dejo una hora solo y aquí es donde te encuentro. Creí que te daría gusto, Walter. Me dieron la parte. ¿Qué te qué? La parte que acabo de representar. Quieren que actúe en su película. Dios mío. En realidad es un hombre con muchas habilidades, agente Man. Descuide, su secreto está a salvo conmigo. Pero nunca olvide quién lo invitó. ¿Y bien? ¿Qué tienes que decir a tu favor? ¿Cuál crees que sea mi mejor ángulo, Walter? ¿El derecho o el izquierdo? Walter, ¿qué está ocurriendo? El capitán me dijo que casi pierdes la cabeza siguiendo una pista del caso Gillette. Valió la pena, estoy bien, Jack, ven acá. Ese primer nombre, Michael Hagedorn, es una figura del bajo mundo. Es un traficante. Gillette murió por investigar la película que Hagedorn financia. ¿Y tú descubriste algo más que las habladurías? Eso es lo que parece, sí. Aquí hay otro nombre. Philip Ames, lo descubrí por la matrícula del auto que estaba estacionado en la casa de Hagedorn. Es el abogado de Hagedorn. Como verá, pasa todo el tiempo haciendo grandes depósitos en las casas de bolsa. Mayo 10, 787,000. Mayo 29, 644,000. Junio 11, 989,000 dólares. Es muy sospechoso. Parece que Ames se gana la vida lavando la ropa de los demás. Gana mucho para hacer eso. Dudo mucho que lave su ropa. Me refiero a que trabaja para otros. Estoy de acuerdo contigo. El dinero de las cuentas bancarias de las Islas Caimán es uno de los puntos más notorios. Son ideales para negocios ilícitos en todo el mundo. ¿Cree que interfiere en su investigación si voy a hablar con estos hombres? Hagedorn vive recluido. Uno de los pocos lugares donde se le ve es en el estudio. Si usted va por la puerta del frente, yo puedo atacarlo por el flanco. ¿De acuerdo? Sí, me parece bien. Continúa investigando. Al teniente Cortes le agrada que esté en la película. Está bien, está bien. Siempre que la investigación sea lo primero, puedes aceptar la parte. Solo prométeme que no te dejarás influenciar. ¿Dejarme influenciar? Yo. Ajá. Solo conocí a Kit Gillette por su reputación, jamás en persona. ¿Y usted no sabía que estaba involucrado en un detallado estudio del financiamiento de su película? Sabía que atacaba a una de nuestras actrices, a Veronica Everly. Veronica Everly no tiene que ver con el financiamiento de la película, ¿verdad? Oh, claro que no. ¿Qué puede decirme de Philip Ames? Solo que es mi abogado y a veces me presiona. Eso es todo. Él abrió sus cuentas bancarias de las Islas Caimán. Tendrá que hacerle esa pregunta a él. Tengo que terminar una película de 20 millones de dólares. ¡20 millones de dólares! Eso es mucho dinero. ¿Dónde consiguió 20 millones de dólares? Bueno, naciendo rico, siendo listo o teniendo suerte. Yo tengo los tres. Gracias por su tiempo, señor Hagedorn. De nada, teniente. Conozco el camino. Sí. Sí, eso ya lo tengo. ¿Por qué no me dices
era? No me dijo, alguien que tenía una pista sobre el caso Gillette. ¿Crees que sea cierto? Solo hay una forma de averiguarlo. Si la montaña no viene hacia mí. Salga del auto. Sí. No he podido hacerlo confesar. ¿Por qué no lo libramos de su mala suerte? No me importa cuánto tardes. Tiene que decirte todo lo que sabe. Haré lo que pueda, señor. Sí, hazlo. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Bien y despacio. ¿Usted vio todos los apuntes del reportero? Ya sabe que sí. Me va a decir exactamente lo que él anotó. Eso es algo que no puedo hacer. Se cree muy listo. Yo tengo todo el tiempo del mundo. Pero a usted se le está acabando. Hola, Phil. Hola, Michael. Hola, Michael. Phil, acaba de venir a verme el teniente Curtis. Cálmate, Michael. Eso no es rutina. Phil, escucha. Sabía todo sobre las cuentas bancarias. Te lo aseguro, Phil. Lo saben todo. Si no imprimimos las fotografías antes de las 6 de la tarde de mañana, tendremos muchos problemas. ¿Cómo va la película? ¿La terminaremos? Si no hay catástrofes, lo haremos. Pero si no, vas a tener que explicarle a Casey por qué no tienes el dinero para pagarle. Nada me va a impedir terminar la película. ¡Nada! Gracias por tu ayuda, Cursor. Así que Jack no te mencionó a dónde iba. No, solo que vería a alguien que le daría una pista del caso Gillette. Si esto los consuela, sé que la gente Mann está buscándolo. También todos mis hombres lo hacen, pero eso no quiere decir que lo encontraremos. No, aquí están bien los teléfonos. Se equivocó en oficina. Soy yo, teniente Boyd. Agente Mann. ¿Averiguó dónde está Jack? No, pero sí sé que está vivo. También pude descubrir otras cosas. Para empezar, Hagerdon y su abogado van a recibir 20 kilos de mercancía muy pronto. El único problema es que si mañana no termina la película, no podrá cerrar el trato. ¿Qué tiene que ver la mercancía con una película? Si no termina la película, Hagerdon se vería en aprietos. Tendría que absorber todo el costo de la película. Y así no podrá comprar la mercancía. ¡Qué locura! Agente Mann, ¿te faltan filmar varias escenas de la película? Sí, ¿por qué? Lo que debes hacer es impedirles que terminen. Detenerlos. Crea problemas. Haz lo que sea, pero no dejes que completen las escenas. ¿Y eso en qué nos va a ayudar? Eso nos dará tiempo para descubrir los alcaloides y para encontrar a Jack. Traté de rastrear la llamada de donde tiene el alteniente Curtis, pero no hablaron lo suficiente. Esto es todo lo que logré. Solo 4 números. Al menos es algo. ¿Qué están esperando? ¡Váyanse! Sí. Si no llega en 5 minutos, te lo sacaré de la película. Necesito las luces si acá. Si es eso, me voy. Yo no haré esa escena sin él. Increíble. 1, 2, 3, 4. Dios mío. Muy bien. 1, 2, 3, 4. Buenos días. Buenos días. 1, 2, 3, 4. Mann, ¿dónde has estado? Tu llamado era hace 90 minutos. Creo que me quedé dormido. Bueno, eso es diferente. ¿Se durmió? ¿Te importaría ir a cambiarte, pero deprisa? Sí, en cuanto haya almorzado. ¿Qué es lo que has dicho? Es que no hay tiempo para almorzar. Pero es que no puedo trabajar con el estómago vacío. ¿Quién crees que eres? Jack, vas a tardar más tiempo peleando con él que cediendo. Bien. Bien,
comer. Comer. 15 minutos. Necesito 45 minutos. Empezaré con caviar con pan tostado. Después con una buena langosta y tal vez una ensalada con lechuga belga y hongos japoneses. ¿Y quizá te gustaría algún vino en especial? Sí, cualquier Lafite Rothschild estará bien y me lo envía todo a mi camerino, por favor. Señor Mann, tú no tienes camerino. Asegúrese de que lo tenga en cuanto llegue el almuerzo. Y haga algo sobre estos muros. No van bien con mi cuello. Oh. Verónica, dices tus dos líneas y después caminas. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Aquí se hará el resto de la escena. Ah, pero ¿por qué motivo? ¿Y por qué motivo tengo que caminar para allá? ¿Por qué no camino para acá? Me parece muy arbitrario. No, esto no es arbitrario. Verás, nos hemos pasado 90 minutos iluminando todo el escenario para que tú puedas hacer tu escena de ese lado. Me sentiría mucho mejor haciéndola aquí. Pues a mí me importa un comino, señor Vance, y eso lo haría sentir mejor. Vamos a hacer esta escena como yo quiera hacerla, o le advierto que no vamos a hacer nada. ¡Qué temperamental! Avíseme cuando hayan movido las luces. Estaré en mi camerino. ¡Muevan las luces hacia acá! Vamos a hacer la escena en este lugar. ¡Vamos, atacar! Me gusta tu estilo, pero me da la impresión de que lo que haces tiene más que ver con tu trabajo de policía que con otra cosa. No se lo digas a nadie y te convertiré en una estrella. Pero si ya soy una estrella. Te haré de cenar. De acuerdo. Te he extrañado tanto. Ya pronto acabará. Termina la película. Michael me dará 18 millones para comprar alcaloides. Pero lo que voy a comprar son dos pasajes para Río. Me parece maravilloso, pero creo que se te olvida algo. ¿Deshacerme de Michael? Así es. Eso, mi amor, es algo de lo que yo me encargaré. Selby, dímelo. Sí, ya lo tengo. No recogemos la mercancía hasta que nos avisen que ya pagaron. Bien. Todavía no sabemos nada de Cortis. ¿Qué pasa con ese importante federal amigo tuyo? ¿Ya pudo descubrir algo? ¿La gente mal? Uh-huh. No, está haciendo lo posible para que Javier no termine la película. ¿Y tú qué has hecho? Hay 1000 números telefónicos que empiezan con estos 4 dígitos. Investigaré los archivos de la compañía de teléfonos para ver si alguno de estos lugares puede ocultarnos algo. Hace 26 horas que se fue el teniente Cortis. Espero que aún esté con vida. Hola, Gibb. Perfecto, Verónica. Norman, esa es la toma. Hazlo así, no cambies nada. Damas y caballeros, quiero hablarles un momento. Como todos ya lo saben, solo tenemos 3 horas para terminar con esta escena. Está de más decirles que necesito de toda su cooperación. ¿Cooperación? De todo el mundo. ¿Alguna pregunta? Sí, solo una. Estaba pensando que esta escena se vería más dramática en medio de una tormenta de nieve. Pretenderé no haberlo escuchado. Bien, todo el mundo a sus posiciones. Hagamos un rápido ensayo.
Dentro de 3 horas nos iremos. Pero serán las 3 horas más largas de tu vida. ¡Silencio! ¡Se va a tomar! ¡Cámara! ¡Acción! Hola, Gibb. Ha pasado mucho tiempo. No tanto tiempo. Oh, lo siento. ¿Sería posible que nos dieran un apuntador? Genial. Capitán. ¿Qué pasa? Creo que ya tengo algo. ¿Qué es? Este número. Instalación nueva en un edificio abandonado. ¿Por qué alguien querría poner un teléfono nuevo en un edificio abandonado? Creo que ya tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Tienes la dirección del edificio? Ay, claro que sí. Pues vámonos. Vamos. El árbitro marcó fuera de lugar. ¿Oíste eso? Ya no escuché nada. Súbele. ¡Súbele! Está a punto de terminar el primer tiempo. Quedan 3 minutos. Muy bien, muchachos, arranquen las armas. ¡Sin ningún truco! Todo el mundo quieto. Capitán, ¿está bien? Sí, no te preocupes. ¿Por qué se mueva quieto? No lo veo muy feliz. No me sorprendería que sea usted el hombre que mató a Gillette. Está loco. ¿Quién sabe? Tal vez su arma disparó la bala que lo mató. No fue idea mía. Haggerton me lo ordenó, se lo juro. Jamás pensé que me daría tanto gusto verlo. Agradezcaselo a su amigo Nevicker. Él lo descubrió. Si no es tarde, sé dónde podremos encontrar varios millones en alcaloides. Encárguense. Nevicker, ¿a dónde? Nos veremos después. ¿A dónde vas? Voy a impedir que Haggerton y su abogado salgan de la ciudad. Walter, gracias. De nada. Necesita atenderse. No, estoy bien. Vámonos, muchachos. Veamos qué pasa. Sí, señor. Tenemos menos de una hora. No me importa lo que pase. Que la cámara siga filmando. Descuida. ¿Sabes quién soy? El tejedor de milagros. ¡Acción! Hola, Gibb. Ha pasado mucho tiempo. El tiempo es un concepto relativo. Einstein lo probó. Ese no es el diálogo. Fírmalo. Porque cada quien aprecia su vida. Ya no te quieren, Jim. ¿No lo entiendes? Esas nubes se ven amenazadoras. Entremos a la casa. ¿Qué nubes? Cursor. ¿Dónde está la mercancía?
Vámonos de aquí. Estoy, Curtis. ¿Está bien? Sí. Y ahora, dígame qué está haciendo aquí. Muy gracioso. Ni tanto. Buscaré la mercancía. Esto. No lo creo. ¿Cómo pudo pasar? Perdí 20 millones. Es el menor de tus problemas. Dios mío. ¿Qué pasa? Muy sencillo. Me darás la combinación de tu caja fuerte y me convertiré en un hombre muy rico. No te quedarás con mi dinero. Jamás. No te acerques, Kitty. Se ha vuelto loco. No creo que me haga daño, Michael. ¡Arrójela! ¡Ya! ¡Para atrás! ¡Para atrás! Muy bien. Ahora, ¿quién quiere hablar primero? ¡Deténgase! ¿Va a algún lado, señor Ames? Bien hecho, Walter. Lo hiciste muy bien. ¿Cómo estuvo tu escena, auto? ¿Me la perdí? Bueno, creo que es justo decir que acabé con el cuadro. Sí, ese es el informe, auto. Otro caso cerrado. Debo decir que ser actor fue divertido, pero me gusta más el papel de combatir el crimen. Ah, me alegra escuchar eso. Temí que se te hubiera metido el gusanito. Díganme, ¿ya vieron esto? ¿Qué? Es la columna de Sheila Dunham, página 3. La producción del Amanecer Plateado se suspendió de pronto abruptamente. Investigadores federales y locales arrestaron a Michael Hagedorn, a su abogado Philip Ames y a otras personas acusadas de traficantes. ¿Eh? ¿Qué les parece? Continúa, por favor. Empero, el misterio más grande que el fin de la película es el paradero del nuevo actor de Hollywood, Otto J. Mann. Quien, dicen los que han visto la cinta, acabó con el cuadro. Esperamos volver a ver al apuesto señor Mann. No puedo creerlo. ¿Has escuchado algo más ridículo en tu vida?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Por cierto, quiero escuchar su opinión sobre algo. Ajá, bien. Cuando les conteste a mis admiradoras, ¿debo firmar Automan o solamente Auto? Bye.